Bienvenidos queridos amigos de segundo. Hoy día trabajaremos con la sustracción. Aquí tenemos un pequeño ayuda a memoria relacionado con la sustracción. Relacionamos a la sustracción conceptos como quitar, regalar, romper, sacar, dar o hallar la diferencia. Pero también recordemos cuáles son las partes de la sustracción. Tenemos el minuendo, que es el número, mayor a quien yo le voy a quitar. Tenemos el sustraendo, que es el número que yo voy a quitar del minuendo. Y el resultado se llama resto diferencia. Y el más importante es este pequeñito de aquí, el signo menos. Te invito a que podamos resolver el problema de Tomás. Tomás preparó 25 galletas y le regaló 12 a su amiga Sofía galletas le quedan a Tomás? Para poder resolver esta situación vamos a representar nuestras galletas utilizando decenas y unidades. Dijimos que Tomás tenía 25 galletas, pero regaló 12. Para poder saber cuántas quedan vamos a utilizar una sustracción. Tenemos 25 galletas. Menos 12 que regaló. Esta es la representación horizontal, pero también la podemos representar de manera vertical. 25 menos 12. Yo tengo acá representado el total de galletas, 25, pero voy a quitarle 12 que fueron las que él regaló. Le quito 10, 11, 12. Y ahora puedo saber cuántas quedaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para aquellos que tienen muy buena memoria recordarán que esta barrita vale 10. Por lo tanto, tengo 10, 11, 12, 13. Eso quiere decir que 25 menos 12, 13. 25 menos 12, empiezo por la unidad, 5 menos 2 son 3, 2 menos 1, 1. En ambos casos es el mismo resultado. Y mi respuesta, ¿cuántas galletas le quedan a Tomás? A Tomás le quedan 13 galletas porque sabemos lo importante que es divertirte mientras estás aprendiendo, te enviaremos un link para que puedas acceder a estos entretenidos juegos en línea que te permitirán practicar la resta. Hay diferentes tramos de numeración y son muy entretenidos. También los puedes ver desde tu celular. Juguemos bingo, restas, haz clic en el botón. Escoge tu juego. Yo voy a elegir restas de 10 a 20. ¿Qué vas a elegir tú?